Arratxaldeon, ondo etorriak. E, gaur, guztu handiko e, lana egingo dut. E, zen eta niretzat, e, bueno, personalki ez dut ezagutzen e, Laura, bai aspaldidanik e, bere trajektoria politiko eta profesionala, eta Carlos oso ondo ezagutzen dut, e, denbora luze dela. Es para mí un honor y un gran gusto el presentar hoy aquí a, a nuestra candidata Alenda Cari Laura Mintegui, a la cual, aunque personalmente no eh tengo el gusto de conocer, sí conozco perfectamente su trayectoria política y profesional. Y a Carlos García, que es un antiguo amigo y, y luchador eh desde hace mucho muchos años eh, hemos coincidido. Zera, e, baneukan hemen, e, e bueno, gidoi txiki bat, e, botatzeko laupa bosti idei, baina e, dituz. Ez, naiz ni hemen gaur, e, ba hori, e, diskurso bat botatzeko, baizik eta bakarrik aurkuezuen bat egiteko. Egia da, Euskal Herria bildu daukagu aukera ederra, momentu hontan, momentu oso grabe hauetan, e, krisi e ekonomikoa eta bere itzera sozialak, eta bar, eta bakea eta normalizazioa noski, daukagun e, eh, bueno, ez eh, eh, bakari gurean, baita Espainiako gobernuan ere, zelatuan, baina hor daukago eta horri guzti hori eman behar dugu aurre eta gainera bateratua. Tenemos problemas importantes, gravísimos, como la crisis económica y su salida social, la normalización y la, y la pacificación, que están en nuestro tejado, pero también y sobre todo en la del gobierno español dena dela, hemen daukagun Euskal Herria bildu, ez da e, improvisazio bat, ez da e, gaur gabean, e, edo barkatu atzo gabean, barte sortua, baizik eta ja, badaka bere trayektoria, eta horren irudi polita daukagu hemen, e, alde batetik, e, garaostean izan zen, lehenengo Euskadiko lendakaria, Karlo Gariko txia horriza, eta e, izango dugun e, urrengo lendakari esa, Laura Mintegi. Beste gabe, Carlos Mercedes Horrera, zuritxanda. Eskerrik asko inaki, eta ekitali honetara eta horri xaretein guztioi, agur bero bat guztionzat. Lehenengo eta behin zera esan behar dut, niretzat, horre hondi bat dala, gure urrengo lendakariarekin ekitaldi hau konpartitzea. Begarrena, nire ustez, indara bertzale eta aurrerakoiek, aukera paregabekoa dugula, orain ez bakarrik elkarte autonomoan, baizik eta Euskal Nazioan baita ere, kudeatzeko e, aukera. Elkartu gara Euskal Herria Bildun, lau indar politiko ezberdinak, baina bi helburu garrantzitsu amankamunekin alegia gure herriaren buru jabetza eta autodeterminazio eskubidea noski eta gizarte zuzenago bat lortzea. Eta iraganean izan ditugun ezadostasun estrategiko batzuk gaindituz, Datosen hauteskundeetan ni zidur nago, Euskal Herria bildu lehenengo indar politikoa izango dela euskal legebiltzarrean. eta baita ere nire ustez gehiengo abertzale zabal bat, inoiz baino zabalago bat lortuko dugula legebiltzar hartan. Nik neuk zerbait aitortu nahi dizuet. Gaur Euskal Herria bildun defendatzen duguna. Eta orain dela hogeita esai urte, hemen txebertan, hotel honetan, Euskal alkartasuna sortu zenean, eta hor dago Imanol Euskal gure lehen biziko presidentea onarto genituen printzipioak alegia Euskal Herriaren dugun, Euskal Herrian dugun eh, autodeterminazio eskubidea estatu bat sortzeko. Sozialdemokrazia beste gizarte zuzenago bat antolatzeko giza eskubideak gauza guztien gainetik. Eta bide politiko eta demokratikoak beti bakarrik erabiltzea. Lauzutabe hauek, nire ustez, gaurko gure egitasmoaren oinarriak direla. Horregatik, barkatekun hau eh, aitortu dudala zerbait hain personala, baina guztiz koherentea sentitzen naiz, nola nire alderdi politikoa maita ere, Euskal Kartasuna, guztiz koherentea sentitzen da gaur hemen areto honetan, non sortu zen alderdia. Es una oportunidad histórica la que se nos presenta, sin duda. Yo creo que es la primera vez que conseguimos algo que parecía imposible en este país, que como señalaba antes, por eh, diferencias de tipo estratégico, por eso que es tan difícil en política a veces, donde se pone el listón del pragmatismo, del realismo y de lo que es objetivo estratégico, la primera vez que superadas dificultades de esa naturaleza podemos ser la primera fuerza que representa además la realidad política y social de este país. Tenemos la suerte de tener una candidata que además es una garantía por su bagaje intelectual, su sentido político ya acreditado. Yo le he seguido la pista estos días y le conozco, también le tengo la suerte de conocerle, de algunas aventuras que hemos tenido en el Babesta aldea de Guncaría y en eh, alguna comisión por los derechos humanos y en cosas eh, normalmente presentables como las que señalo. Por su talante democrático y dialogante y, cómo no, por la firmeza de sus convicciones abertales y progresistas. Yo he dicho antes que me siento identificado con lo que hace 26 años en un Congreso Constituyente, y vuelvo a otorgar el mérito que ha merecido en este país y Imanol, ya vinimos proclamando. Ya antes también, perdóneseme en esto que sea un poco egocéntrico. Me refiero a quienes en aquella época estábamos pensando pues en una clave determinada para sacar adelante este país. Pues eso que hoy, 30 años después, en Cataluña, que son muy eh, listos políticamente, y lo digo con mucho respeto, consideran tan importante para ir creando estructuras de Estado, una hacienda propia, una política industrial propia, etcétera, etcétera. Ya lo habíamos puesto en marcha. Pero lo cierto es que eh, realmente luego esas estructuras de Estado que queríamos ir completando y que teníamos derecho a ir completando, una seguridad social autónoma y una serie de cosas que no voy ahora a extenderme relatándolas, pero que las tenéis todos en mente, dejaron de existir por incumplimientos flagrantes, una vez más, del Estado. De manera. Que con total coherencia podemos proclamar, y proclamo, estoy parafraseando casi a Suárez ahora aquí, con otras palabras, que tenemos derecho a exigir y a afrontar una nueva etapa. Y en eso estamos. Y en eso estamos afortunadamente unidos, como ojalá hubiéramos estado siempre los abertales y soberanistas de este país y la gente progresista que es mayoría social en este país. Ahora, Laura, nos vamos a encontrar, nos estamos encontrando, cómo no, con los tópicos habituales que se lanzan desde el nacionalismo español contra el nacionalismo vasco. Es decir, desde, desde el nacionalismo de tradición y vocación imperial al nacionalismo que jamás ha impuesto sus leyes ni su cultura mano militar y a nadie al nacionalismo vasco. El tópico, le, le oímos a, a, a los inefables portavoces de la derecha eh, o de la izquierda española en este país, ya vendrán ahora los nacionalistas a dividir el país, a romper el país que estábamos uniendo, que habíamos conseguido unir. Y yo digo, ¿quién divide? Al país el que prevaliéndose de una posición minoritaria en el país pero de posiciones de fuerza ajenas al país impone sus leyes sus constituciones garantizadas por las fuerzas armadas en una constitución dogmática que afirma eso y muchas cosas más o quienes desde una mayoría y aquí hay una mayoría aberchale y soberanista, y lo vamos a demostrar con más claridad que nunca en las próximas elecciones, está dispuesto a que este país se pronuncie, decida mayoritaria y democráticamente lo que sea y se compromete a acatar democráticamente lo que salga. ¿Quién divide más a este país? ¿Quién desde sus obsesiones identitarias que nos están reprochando a nosotros todos los días? proclama en una parte la más dogmática de una dogmática constitución, que hay una patria única, indivisible, indivisible. Eso es tener eh, sensaciones y obsesiones identitarias y lo nuestro, que es pedir que este viejo pueblo, como diría el poeta Orise, que siga haciendo, que siga estando aquí, que siga vivo. Esas son obsesiones identitarias, impositivas, posiciones esencialistas y toda esa retaíla de reproches a los que ya estamos acostumbrados, pero ante los que, Laura, no nos vamos a complejar ni ahora ni nunca. No lo hemos hecho hasta ahora y ahora menos que nunca, porque vamos a tener además más fuerza moral que nunca para poder hacer frente a tanto tópico y a tanta tontería. Nos vendrán con argumentos que ya están abundando y que pueden ser dañinos, de que nos quedamos fuera de Europa. Pero vamos, un poco de seriedad. Por lo menos el otro día a mí me produjo eh, un cierto alivio oír incluso a Almunia, no recuerdo en qué programa, cuando le fueron con esa monserga, le dijo: hombre, Además, sonriendo ostensiblemente se percibía a través de los micrófonos. Esas cosas son las que se arreglan y se adecuan cuando llega el momento. Pero el derecho internacional no tiene nada contra eso y, naturalmente, es una cuestión de adaptaciones. Claro, esas y muchas otras cosas. Y si hay una separación de un Estado pues también hay que ajustar unas cuentas y repartir unos edificios y, por decirlo gráficamente, eh, hacer un inventario de muchas cosas. O sea que una cosa es la adecuación a una situación que se puede llevar civilizada y amistosamente o se puede llevar, desgraciadamente también, a mano militar y a base de actitudes impositivas e intransigentes que, por pues, desgracia, no nos vamos a encontrar aunque esperemos que Europa nos vaya civilizando a todos, incluidos los dos estados jacobinos por excelencia, en los que hemos tenido la desgracia de emplazarnos, y las cosas se puedan ir resolviendo, cuando la razón democrática, la evidencia de una mayoría de la voluntad de un pueblo que, civilizada y democráticamente, repito, se manifiesta de una manera inequívoca en sus instituciones, y sin que exista la coartada de decir que la violencia por aquí o la violencia por allá. En este asunto de la violencia, Laura, es igual que digamos lo que digamos. Si decimos que lo sentimos, nos dirán que lo digamos de rodillas. Si lo decimos de rodillas y con el hondo sentimiento con que se ha expresado Arnaldo Tegui el otro día, dirán que no es sincero. Y así sucesivamente. Tú fuiste rotundamente clara el otro día. Y hoy, antes de venir aquí, he tenido el placer, tengo que beber un poco de agua después de haber visto ese programa, <laughs> con un señor de un bigote hirsuto que decía de tu ambigüedad al referirte a esa cuestión. Y la contestado afortunadamente y estaba bastante equilibrada, un poco más equilibrada la mesa, de esa que un tanto peculiarmente, entre comillas, siguió a tu intervención del otro día, a la noche, y le ha dicho a alguien, bueno, pero tú, ¿cómo quieres decir las cosas? Es que tú no entiendes que hay también una violencia, que hay tortura, que ha habido muertos, y además, no lo ha dicho con estas palabras, pero se las habría dicho yo, con una violencia cualificada como es la que procede de los propios estamentos del poder, que es especialmente grave y cualificada. Es así que tendría que tener el señor Gallardón en mente para incluirla en sus progresistas reformas del Código Penal. Y el otro ha dicho, hombre, sí, es que yo condeno todas las violencias. Y yo he pensado, coño, pues justo lo que dijo el otro día Laura Mintegui, pero se ha quedado tan ancho. Es igual, les da lo mismo decir una cosa y la contraria. Yo he estado, pues ya, demasiados años en todos los ríos de este país. ¿Y cuántas veces, cuántos días, cuántas sesiones parlamentarias escuchaba decir que vengan al Parlamento y que defiendan aquí lo que tengan que decir? Que para eso está. Pero claro, si prefieren recurrir a otros métodos, ¿y qué está pasando? Que cuando ven que se va al Parlamento, que en el Parlamento se va a constituir una mayoría escandalosamente mayoritaria, iba a decir, que va a proclamar ante el mundo que no es un problema de violencias, que es un problema de voluntad democrática, se han puesto de los nervios. Y oí, literalmente creo que lo dijo, a un portavoz del Gobierno, del partido del Gobierno. Dijo, es que esto es mucho peor que lo que teníamos antes. Es mucho peor. Porque es llevar a la práctica las ideas por las que antes se mataba. Ah, lo que les importa son las ideas. No les importa que corra la sangre, que haya violencia. Les importa, con todo el respeto a las víctimas, que esas tienen derecho a decir lo que quieran, y tenemos que admitirlo, pero esas plañideras políticas que se aprovechan como buitres. del problema de la violencia están enseñando la oreja con demasiada descaro han llegado a decir literalmente es más grave que hoy puedan triunfar sus ideas que los métodos que estuvimos criticando durante 30 años como el auténtico problema de este país esta es la realidad con la que nos enfrentamos pero ante la que laura no hay que asustarse esta erreja ona guretzat ez da kimera bat estatu bat osatzea. Ez ere gizarte hobe, gizarte zuzileango bat izatea, egitea hemen. Eta Laura, erronka horri aurre egiteko, gure laguntza osoa eskaintzen dizugu, eta eutxigo jari, ze gurriaren hogeita bostan, badakizu garaipena. txaloiek zuretxe dira, eh? Arratxaldean, ez dakit non dikasi, nik uste dut paperei begiratu baino lehenago gauza batzuk argitu behar ditu dela. Lehenengo eta behin, ohore ikaragarria da Carlos Garekoetzea, gaur hemen zurekin egotea. Benetan, unkituta nago, ohore bat da, eta bakarrik espero dut zure alturan egotea arlo guztietan, honetan ere bai. Beste komentario bat honekin hasi aurretik, berak ere esan du, sensazio fizikoa daukat, batzuetan, sentitzen dutela intruso batzuk garela. Beraiekin egon, hainbat forotan, e, beste autagaiekin, komunikabide batzuetara joan, eta sentiarazi egiten didate, ez nahi zela beraien klasikoa eta hori batada da hori ere, <laughs> egia esan. Uste dute kostatu, kostatu egingo zaiela, desente onartzea normaltasun politiko bat egin daitekela herri honetan. Eta horretara gatozela, hau da, gure helburu handienetarikoa dela bakegintza, bakea lortzea, eta normaltasun politikoa. ori de la alburua, et arretaracogusti e que gombardugu parlamentuan, todas y todos en una normalidad, donde como dice Carlos, que por cierto luego voy a aclarar lo de las aventuras por si acaso, como dice Carlos, eh, tiene que haber una normalidad absoluta donde se puedan defender todas las ideas en el Parlamento y no solo defenderlas, sino tener posibilidad de llevarlas a cabo, que no sean papel mojado que no sea un brindis al sol, que el Parlamento sea un lugar realmente de debate político y de toma de decisiones políticas que se puedan llevar a cabo. Y realmente tienen miedo, se nota. Yo lo percibo cada vez que me tienen que dar la mano o un par de besos y, y me dan la mano y se me congela hasta el codo. Y, y lo sentí el otro día en una, en una sesión de fotos que tuvimos en el Parlamento, que espero que no queden demasiado ridículas, ya las veréis. Voy a aclarar lo de la aventura, por si acaso. <laughs> He tenido el honor, otra vez, de compartir con Carlos Garecuchea una, un premio de derechos humanos, precisamente. No es casualidad que nos encontremos en esos sitios. René Casen y compartir también una comisión de apoyo a Eguncaria cuando cerraron el periódico. Tampoco es casualidad que nos encontremos en ese momento. Como él dice, hemos conseguido crear en este país un, una cultura, primero, del reconocimiento al otro, cosa fundamental. Nos hemos reconocido unos a otros después de una trayectoria difícil, convulsa, que no hay más que ir a las hemerotecas para ver que no lo hemos tenido fácil, que ha habido desencuentros durante años. Luego hemos creado una cultura del diálogo, una vez de reconocernos, hablar entre nosotros y nosotras. Una cultura donde se buscaban puntos de encuentro. ¿Qué se puede hacer conjuntamente? Y por último, una cultura de acuerdos. Una cultura de acuerdos. Y en esas estamos. Una coalición única donde presenta listas únicas por cada territorio y una única candidata consensuada. La verdad es que es un honor absoluto poder estar en el timón de este barco. Pero no me dejéis sola, por favor. Esta. Eh, este objetivo que tenemos, esta cultura que hemos conseguido, primero reconocernos, después hablarnos y después llegar a acuerdos, la tenemos que hacer extensiva a toda la sociedad. Seguir avanzando en esta línea. ¿Por qué? Porque tenemos dos objetivos importantísimos que va a ser difícil hacerlos con una masa social pequeña, corta o poco fuerte. Necesitamos una masa social muy amplia. Yo también creo, como Carlos, que vamos a a dar la campanada el 21 de octubre. Me parece que además no solo lo vemos nosotros, lo ven desde fuera y por eso les noto que tiemblan, ¿no? Creo que sí, pero es que hace falta más, hace falta más todavía, porque lo que estamos planteando es tan importante, es tan fuerte. Es decir, estamos planteando profundizar en el soberanismo y empezar a poner las vías de un independentismo que para esto vamos a tener que acumular Muchas fuerzas sociales que hoy en día quizás no se sienten cercanas a, a este objetivo que tenemos. Y vamos a tener que mostrar que no solo es bueno para aquellos que ya ideológicamente son soberanistas, sino que es bueno para el conjunto del País Vasco. Porque estamos pensando en clave de país. Estamos pensando en una escalería libre, en un Estado libre en Europa. Y vamos a tener que quemando fases. Empezamos con unas elecciones autonómicas y seguimos con, extendiendo esta idea al conjunto de la ciudadanía del País Vasco. Por eso vamos a tener que seguir haciendo esta cultura del acuerdo y esta cultura del diálogo con capas cada vez más amplias y también con otras fuerzas políticas que hoy en día puedan estar a las antípodas. Pero también, y no vamos a desmayar, vamos a hablar con todo el mundo y en este tono con todo el mundo y no para insultar a nadie, sino para decir ¿Y esto qué? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a conseguir sacar este país adelante en dos grandes temas en el tema de la soberanía y en el tema de la crisis económica? Porque para eso también hace falta unos acuerdos amplios. Porque si queremos poner en marcha nuestros objetivos una mayor justicia social con una fiscalidad progresiva, con, con unas políticas sociales de, de, desde todas las instituciones, con, con una creación de unos fondos de inversión de I, más D, con, con una política de vivienda, con una política eh, so, eh, sanitaria eh, universal y gratuita para todo el mundo. Es decir, proyectos muy grandes, proyectos muy potentes que van a tener que concitar consensos. Y somos muchos, pero hará falta más porque no queremos excluir a nadie y queremos llevar a cabo los proyectos. Ir a Jurianea no es un objetivo en sí, es un medio. Es un medio para conseguir aplicar estas políticas que estamos planteando, porque creemos en ellas. Creemos en el ansia de independencia que tenemos y creemos en las políticas de justicia social. Creemos que una sociedad es más justa, es más civilizada si cuida más a aquellos que más lo necesitan, si tiene en cuenta al dependiente, al débil, al que le han tirado de su casa, al que se ha quedado en paro, al que no tiene una protección social. Eso no favorece solo a la persona que recibe la ayuda, favorece a todos, a todas, al conjunto de la sociedad. La solidaridad nos enriquece a todos y a todas. Por eso, para hacer estas políticas hará falta grandes consensos. ¿Por qué estamos pensando en un Estado libre en Europa? Es verdad que hay una razón histórica, una razón identitaria, cultural, lingüística, pero tampoco nos hace falta una coartada historicista para plantear que queremos un país libre, eh, autónomo, eh, independiente en Europa es suficiente mostrar una voluntad una voluntad colectiva porque lo planteamos así no nos hace falta coartadas históricas no podemos olvidar nuestra historia es cierto y que se entienda bien que la incorporación de los diferentes territorios al reino de castilla fue prácticamente siempre por la fuerza que no se olvide eso es así y que en la historia de este país ha habido episodios manu militari como decía carlos eso es así. Y que hoy en día todavía nos están recordando que Manu Militari pueden impedir nuestras ansias independentistas. Y nos hablan de quimeras, nos hablan varios militares de, de, de la, la Constitución, nos hablan del artículo 155 y nos hablan de que ni por las buenas ni por las malas, y por las malas mucho menos que por las buenas, se puede conseguir una independencia, como les acaban de decir a los catalanes. Es verdad, esa historia existe, es cierta, pero tampoco hace falta recurrir a la historia para hacer un acto de decisión política y plantear que podemos decidir primero que se pregunte y después que esa respuesta a la consulta sea vinculante y que no haya cortapisas y mucho menos de tipo constitucional, ninguna cortapisa a. a la voluntad que decida la mayoría de la ciudadanía de este país. Porque somos mayores de edad, y no necesitamos ninguna tutoría para andar por el mundo. Podemos andar solos. Munduan, mundu honetan, badaude onelako ekimenak eta badaude onelako eh, eh, iniziatibak. Oso urbil dauzkagu Eskozia, Kanada eta Kataluniako esperientziak. Irakurriko dizkizuet Eskoziako ministro ohi batek berriki eman dituen argumentuak hain zuzen ere Eskozian planteatzeko independentzia. Badakizue beraiek ere ja data ipin idiotela, kalkulatu egiten dute, 2000 eta amalaurako egingo dutela referendun bat e, independentzia planteatzeko Eskozian. Eta ministro honek e, ematen ditu ideia batzuk. Eta literalki esango dut gaztelania, asoaren gutxi egon da Euskal Herrian eta horrela jaso da egunkari batean. Jim Mather da bera, eh, Industria Ministro oiak, eta honela esaten du. Podemos unir al sektor empresarial, energético, sindical, cultural, de transportes y al gobierno. Y entre todos, di, todas, tenía que decir también, discutir qué podemos hacer, para que el país sea mejor y su rendimiento más efectivo. Algo similar ocurre con los humanos. En ocasiones, ser grande te empuja a ir más lento. Puede dañar tus arterias y articulaciones y hacer que pierdas flexibilidad. Ser pequeño, ágil y flexible son factores clave. A ellos se unen otros, como compartir una meta en común el sentimiento identitario y de pertenecer a una misma comunidad y de trabajar por el bien común. Eta Eta die Galdera Bat, bere Escocia Rey, die. La pregunta que les planteo es si quieren seguir trabajando para otros o para ellos mismos. Es más sencillo, lógico y da mayores beneficios trabajar para uno mismo. No la eguín, va argita garbi consulta, partaidecha. Vilduren, Es uno de los ejes que nos identifica. Nos identifica la participación. Pero no es un eslogan en un programa, no es algo que quede bien, es que es algo que estamos haciendo. Estamos haciendo primero a, a, a la hora de conformar esta coalición. El programa que hemos presentado, lo presentamos el sábado, está escrito a muchas manos. Hay cientos de manos en ese programa y continuamente siguen llegando aportaciones. Yo me he abierto una carpeta en el ordenador que le he puesto Ecarpenac y todas las semanas recibo emails de personas anónimas que dicen: Pues mira, en este tema a mí se me ocurre, y lo apunto, lo anoto, lo guardo y lo paso al grupo de trabajo que está trabajando ese tema. Ese es el funcionamiento: participación sentirse protagonistas del proyecto. No se trata de pedir a los demás que hagan algo por ti. Se trata de involucrar a todos, que lo hagan ellos por sí mismos y por sí mismas, para su propio beneficio, como dice el escocés. Porque es mejor trabajar para uno que para los demás. La participación siempre es un, un, una una de identidad de la izquierda. La izquierda no delega en otro. La izquierda trabaja por sí misma en el campo que le toca. A mí cuando me han dicho tienes que pedir el voto, uf, yo cómo lo voy a pedir si no creo que tenga que pedirlo. El voto es de cada uno, es suyo, no lo deis. Ponerlo al servicio de una causa junto a otros votos. Juntemos nuestros votos en función de una causa de una sociedad mejor, más justa, más libre, más independiente. Pero no lo deis, no es un regalo, es vuestro. Usarlo. Usarlo, utilizarlo. Que tenga una utilidad. Que esté de acuerdo con vuestras ideas, juntándolo a los votos de otros que piensan igual, que penséis vosotras y vosotros. No le quiten da referendum bat, no la alorten de independencia. Va a En Escocia pusimos en marcha los diálogos nacionales. Una experiencia piloto muy sencilla que consiste en alquilar una sala como esta, instalar un ordenador, un proyector y plantear preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podemos definir un nuevo norte común? ¿O cómo creéis que estaremos dentro de seis meses? Como no sabíamos qué acogida iba a tener la iniciativa, pusimos un límite de dos horas y media. Para nuestra sorpresa, la gente no se quería ir y quería seguir hablando. Fue genial. De esta forma, la ciudadanía, la ciudadanía se siente implicada y se va formando una energía común. Orida al Burua. Orida. Norbera protagonista sentitzen de nean proyecto retan. egisu ori. Ez, berez egiten du. Bere, bere proiektua da. Bere helburua da. Que cada cual se sienta protagonista de este proiektu conjunto. Que sienta que es parte de él. Todos somos partes de este conjunto. Todos y todas. Eta hori nola egiten da. Edo parkatu norekin egiten da. Eta hori da nire azkenengo galdera ez zaituztetaz pertu nahi. Norekin. Ba, proiektu bera daukatenekin. Egunotan entzun diogu eaj badutela onelako eskintza, egin dute onelako eskintza, itun politiko bat egiteko hildo honetan. Ala bada, espada purrusta da autoskunde garaian bota egiten dena, ala bada, horregongo gara. Topo egingo dugu bide horretan. Zer, gure proiektua, gure apostua, ez da epe labur baterako, zati baterako gaude. Eta egia eta negiazkoa da ituna egiteko asmo hori, hemen egongo gara, topo egingo dugu bidean. Beraz, bai, inigurkulu jauna, bai, gu bagara, independentistak, bagara, soberanistak, eta bide honetan, bide hori egiteko asmoa baduzu, gu hor egongo gara. Eta ez bazaude, berdin, gu hor egongo gara. Edo zein, kasutan. E, urriaren hogeta bian, antxadenez, e, alderdi nazionalista bat egongo da ajurienean. Bere biziko aukera dugu, egiatan aurrera eramateko proiektu hauek. Eta asmoak egiazkoak badira, y libre Este país es mucho más soberanista y mucho más independiente que hace dos años, mucho más que hace cuatro y menos que dentro de uno. Menos que dentro de uno. Dentro de un año seguro sí o sí hay un gobierno nacionalista en el gobierno vasco. ¿Sí o sí? No nos hemos visto en esta nunca, con una masa social que supera el 70% de personas que se sienten nacionalistas, que se sienten soberanistas, que tienen ansias de tener un Estado propio en Europa. Con una corriente a favor, como decimos, en Escocia, en Canadá, en Cataluña, con una posición, como comentaba Carlos cada vez más dura, que se llevan la mano a la pistola cuando oyen la palabra independentismo, como antes se llevaba la mano a la pistola cuando oían la palabra cultura, igual, igual, porque tienen un deje eh, militar donde es una democracia tan débil que necesitan el ejército para asegurar la unidad del Estado. Es una debilidad plantear que el Estado es el garante de la unidad de España. Y aquí lo que hay es fuerza, una fuerza enorme, una fuerza que yo la verdad me asusta un poco porque me lleváis en volandas, voy surfeando encima de la ola. Sitio que vamos, noto una fuerza, la fuerza precisamente de haberse sabido unir, superando diferencias, para un objetivo común. Y esta fuerza es imparable. Los matemáticos saben que uno más uno no son dos, es dos plus. Siempre se suma más. La capacidad de unirse genera ilusión, genera energía y suma a personas que quizás en un primer momento no están en esa línea. Y esto sigue sumando, y va a seguir sumando. Eta besteirik es gaur ore Carlos Benetan, eta espero du su gandik castea.